Terminada la fase provincial de los Juegos Supérate 2018, tanto Indra Santander como Inderva han entregado los resultados de esta fase. Luis Gamboa, delegado del Inder Departamental, resume así las competencias provinciales. Vemos que Barranca Bermeja tiene buenos escenarios. En esta ocasión, lo que fue los deportes de coliseo se jugó todo bajo techo, a excepción del fútbol. Y el fútbol, pues, jugamos en la floresta y el día que hubo lluvia lo pasamos todo para Cotraeco, o sea que no hubo ningún problema. Y el balance, pues, es netamente positivo en cuanto a lo técnico y lo organizativo de esta fase provincial. Por su parte, Osvaldo Pájaro de Inderva también entregó su balance. Un balance satisfactorio para Barranca Bermeja. Ya desde los 20 cupos que estaban en competencia, obtuvimos el 13 cupos en los diferentes deportes, como en fútbol 4, en baloncesto 4, en balonmano 2, en voleibol 2 y uno en fútbol sala. O sea, un balance satisfactorio donde estuvimos acogiendo a todos los deportistas de los diferentes municipios y se les brindó una buena atención. Gracias a la Alcaldía Municipal, a la Secretaría de Educación, a Indre Santander, a nuestro director Jorge Baena, que brindó todas las garantías, y a todo el grupo de trabajo del Inderva, a ustedes, la prensa, que siempre estuvieron atentos de todos los escenarios deportivos para el cubrimiento de esta noticia para Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. En esta fase provincial, Barranca Bermeja tuvo una brillante actuación en disciplinas como fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala.